Vieron las imágenes de ese hombre comenzando la jornada. La traigo por una razón fundamental este día. Antes que nada quiero saludarles, decirle buenos días. Buenos días a los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Por supuesto, mis saludos a los que están a través de nuestro canal de YouTube. Gracias a todos ustedes. Gracias por decir si les gusta, por hacer comentario y por compartir ese contenido. Agradecemos a todos ustedes que son los que dan vigencia y que dan la posibilidad de que este sea un canal para comunicar básicamente lo más próximo a la verdad que logremos encontrar. Yo quiero poner la fotografía de inmediato de la joven que es la protagonista, tristemente la protagonista de ese video que ustedes veían al principio. Ella es María. Ella estaba embarazada cuando María Melisa Lorenza Lora acababa de cumplir hacía dos semanas 19 años, estaba embarazada y vivía en el sector Jarro Sucio de Moca. Jarro Sucio de Moca. Allí llegó un operativo de la Policía Nacional supuestamente contra puntos de drogas. Puntos de drogas que hemos visto que operan de manera prácticamente legal y que ellos saben cuáles son los puntos de drogas. Cuando ese tipo que ustedes vieron ahí, que parecía así con toda la autoridad que él pensaba tener, disparó de manera indiscriminada. Un tiro alcanzó a esa joven, la mató, y la madre vio el momento en que él le hizo el disparo. La madre era principal testigo, también algunos de los residentes. Por eso ella lo señala. Súbalo ahí. Le dice él, usted es loca, es. Cuando ella le dice, ese que está ahí, lo señala con el dedo, yo lo vi que le disparó a mi hija, ese que está ahí. O sea que quedaba un testimonio claro de que él, ella había sido asesinada en este tiroteo que se escucha en las primeras ráfagas, nada más comenzar el video. La Policía Nacional, a propósito de ese hecho que fue hace ya dos meses y medio, integró una comisión integrada por varios generales para hacer una investigación. Pero este es un caso sumamente infame y yo he querido traerlo porque quiero sobre todo llamar la atención del Ministerio Público, de la misma Policía Nacional, sobre este bochornoso hecho. Enterado de la muerte de su hija, su padre sufrió un infarto y murió en el acto. Es decir, la familia quedó incompleta. Entonces la madre, que vive en una casa menesterosa, una cosa sumamente pobre, por las imágenes que hemos visto, sumamente, en un estado de una pobreza deprimente, no tiene una caja o un ataúd para enterrar a su hija. Y el coronel de puesto en la policía le ofrece una caja, pero le dice, si usted no pone querella, vean lo que ella dijo. Yo no hablara con ninguna prensa, que ellos me iban a oficiar todo desde el primer día de la hora santa hasta el final de la vela, me iban a pagar la caja, me dijeron, porque yo soy una persona pobre, ellos lo conocen, miren la tacha, no verdad que no soy una riquita. Cuando ayer yo llego en Devenero, él me dice que él lo sentía mucho, que la caja eran 28 mil pesos y que él dijo que no me la iba a pagar, que el coronel dijo que no me iba a pagar la caja porque yo vine y puse la querella. Entonces yo le contesté que muchas gracias, que mi hija no valía una caja, que ni millones que me dieran yo lo cogería por mi hija y que quería que yo me quedara callada, por un pedazo lo te matan. Fue una muchacha que matan embarazada, no fue una perra que matan para yo venderla por una caja. Yo le dije que muchas gracias, que si yo tenía que pedir, yo pedía. Y que yo con esto iba a ir hasta el fin y que yo no necesitaba dinero de ellos. Han pasado poco más de dos meses y ustedes se preguntarán, si pasó hace dos meses, ¿por qué Edith nos habla de este caso ahora? Bueno, se supone que primero hay una comisión de la Policía Nacional que hizo una investigación, ordenaron el envío a la justicia civil de los policías implicados en este asesinato y entonces ahora la madre está siendo objeto de amenaza. Ayer lo vi, José Gutiérrez, que tiene gente tuya, José Gutiérrez,
tiene, él subió, incluso a su canal de YouTube, subió lo que dice la mamá. Dada la relevancia, quiero decir que tomo este video que es de José Gutiérrez para que ustedes vean lo que está viviendo la madre ahora. O sea, se le muere el esposo, le matan la hija, le matan el bebé que lleva la hija, tenía 7 meses de embarazo. Llegó la muchacha con el cadáver del bebé al lado. Se muere el papá de un infarto. Se niegan a pagarle la caja, ella tuvo que conseguir el dinero a la caja, porque aunque la policía le había dicho que le iba a comprar la caja, no se la compraron porque ella se creyó, y ella dijo, mi hija no vale una caja. Pues ahora se han inventado que el hermano de la víctima vende drogas, y a ella que le van a hacer la vida imposible si no acepta poco más de 200 mil pesos por parte de agentes policiales que quieren proteger a ese tipo. Vean lo que ella contó. Yo soy la madre de la muchacha muerta que me mandó de policía. Ellos dicen que yo no hablo de que por miedo, no sea miedo a quién, porque yo no le tengo miedo a nadie. Ellos me dicen que si me dan 200 mil pesos los policías que vinieron ahorita aquí al barrio, yo quitaba la querella. Y yo le dije que ni por millones que me dieran, yo no la quitaba porque fue mi hija que mataron. Entonces ellos me dijeron que no la quite, que no importa, que muy pronto me verán en la cárcel de Rafael y al preso. ¿Y la amenazaron con qué? ¿Con ponerle droga o qué? No sé, él me dijo así, como que ajá, como que yo era la dueña de un punto. Yo nunca he vendido droga, yo lo que trabajo. Entonces usted quiere ponerle claro al coronel. Claro, a todo el mundo que yo no sé de nada de lo que ellos dicen. Y si un día hallan algo en mi casa, yo no sé de nada de lo que ellos me pongan. Porque en mi casa yo nunca he vendido droga, nunca. Ni mi marido tampoco. Y lo están acusando a él de algo que tampoco hizo. Porque ellos lo que quieren es hallar un culpable y hallar un motivo para meternos presa a nosotros dos. Es que la policía lo que quiere es hallar un culpable ahora, porque ellos lo que quieren es que uno quita la denuncia. Y esa policía me la va a pagar y me la va a pagar. Y ahora ellos quieren montar lo que monten. Entonces, nosotros no hemos hecho nada. Claro, contando. Quiera que ella que iba, vamos ahí. Yo quiero que el pueblo dominicano sepa que nosotros no hemos hecho nada. El día que nos hallen droga o nos metan un gancho, fue la policía o la familia de Gregory haciendo fuego falso. Eso es una cosa increíble, lo que hemos presentado aquí. Miren, yo recuerdo que trabajando con Zapete en El Despertador un día, llegó una señora de un barrio muy pobre de Sabana de la Mar. Llegó al canal y yo fui que la recibí. Ella me dice, mire joven, yo tuve un problema con unos policías y con unos miembros de la DNCD. Ella tenía como una cuartería que alquilaba y entonces ellos querían ir gratis a la cuartería. Ella no tenía que cobrarle. Y uno de esos policías le dijo, te voy a hacer un biberón con dos teteras. Y bueno, la gente se reía de eso. De hecho, todavía hay gente que me preguntaba sobre eso. Ella fue y dijo, miren, el día que me pongan droga o el día que me hagan, así como dice esa señora, ustedes ya saben que me prometieron un biberón con dos teteros. Y nosotros cogimos ese video, lo pusimos, dimos la alerta y lo guardamos en una esquina. ¿Cuál sorpresa? 3 meses después, apresaron a la señora porque supuestamente estaba en posesión de drogas. Yo misma visité, me fui allá porque me dio un pique eso. Cogí, me fui, yo no soy reportera, andar saliendo, cogí para Tomayor. Y recuerdo que me recibió el fiscal. La señora salió libre, era mentira, le habían sembrado la droga. No hay dudas de que esa gente es capaz de sembrarle una droga o cualquier cosa a esa señora. Y nosotros debemos estar vigilantes con lo que pase. Yo lo hablo hoy con el abogado de ella. Y déjenme decirles, en jarro sucio, pero yo voy a pasar cada día, si es necesario, hasta que este caso termine. Cada día. Y yo creo que toda gente decente de este país debe estar pendiente de lo que ha pasado ahí. Ahí hay que identificar el coronel que le prometió una caja y le dijo, retire la querella para yo pagar la caja. Eso debe de saberse. Ese tipo puede llegar a ser jefe de policía y eso es una indignidad. Ahí debe de quedar claro quién es que le amenazó con que le van a poner drogas. Ahí debe de quedar claro quién es que está persiguiendo a su hijo. Ahí debe de quedar claro quién le está ofreciendo 200 mil pesos. Esa es una mujer que representa la cara de una dignidad de alguien que procura justicia. Si algo nosotros tenemos en este país que habla muy mal de este país y que ofende, que lastima y que lesiona a uno en su dignidad, es ver gente que negocia sus muertos. Aquí hay gente que vende a sus muertos. Aquí vive una mujer que dijo, bueno, mi hijo está muerto como quiera y por eso recibí 1 millón de pesos en la Romana. Aquí hay gente que ha negociado a sus muertos, que usted va, los entrevista, salen en la televisión y después le dicen no, y de una orden de que yo llegué a un acuerdo, de que yo desestimé y de que desestimé porque a fin de cuentas es el dolor, pero todo el mundo sabe que por abajo lo que hay es dinero. Entonces, cuando una mujer como esa, que vive en una casa de madera que se está cayendo, en una casita, en la más abyecta de las miserias, está persiguiendo algo tan necesario, no para ella, sino para este país, como la justicia, yo creo que toda la gente decente de este país debe mirar ese caso.
Ayer lo presentaba José Gutiérrez, esa señora, diciendo amenazada ahora de nuevo. Después que le matan la hija, le matan el nieto, el marido se le muere. Entonces le ofrecen una caja, no se la pagan 28 mil pesos como si la caja mereciera, si eso fuera el precio de una vida, con coroneles y gente protegiendo a ese policía delincuente que ella lo vio cuando le disparó a su hija. Entonces si llegamos ahí, aquí ni hay Estado de Derecho, ni hay respeto, ni hay Ministerio Público, ni hay gobierno, ni hay nada. Eso es una cosa que ofende a cualquiera que lo ve. Yo quiero ir a una pausa y cuando regrese, pendiente de este tema, por supuesto, para el futuro, vamos a estar hablando con el embajador de República Dominicana en España, el doctor Olivo Rodríguez Huerta. Está esta mañana, ha llegado a un acuerdo que quisiéramos hablar de eso. Más tarde también tendremos a dos jóvenes que vienen a hablarnos de una propuesta política que está surgiendo en el país. Se llama Bien Común.